cierre de Cumbre Tajín 2014, tengo el gusto de compartir con ustedes que esta primavera rompimos todos los récords en nuestras tres sedes: el Parque Taquil Sucut, la Ciudad Sagrada del Tajín y el Pueblo Mágico de Papantla. El festival, sumando todas las tres sedes, recibió aproximadamente a 510.000 visitantes de 60 nacionalidades que disfrutaron de miles de actividades de diálogo cultural. Esto generó una derrama de 240 millones de pesos en la región. Como cada año, provocamos la ocupación total de los hoteles de la zona, de más de 15 municipios. No había un cuarto desde Nautla hasta Tuxpan y todo estaba lleno, todos los campamentos, todas las casas, todo funcionó. Dicha ocupación también es posible porque atendemos y generamos públicos de muchos perfiles. Yo creo que esto debe destacarse porque hemos establecido una fecha de atención internacional. Crear una fecha de turismo como esta es un gran logro en turismo. A veces son los calendarios escolares los que dejan esa fecha, que es Semana Santa o diciembre o verano. Aquí tenemos una fecha nueva y yo creo que este es un logro muy grande de turismo, donde los productores, los operadores turísticos, las autoridades y los artistas participan. El Totonacapan, la primavera es el tiempo de alojar al mundo. Si es primavera, hay que estar en Tajín. Parte del proceso de internacionalización tiene que ver con el elenco del nicho de la música. Es único en México. Basta ver el programa de esta edición para confirmar que nuestro espectro no es el de un festival musical, sino el de un acontecimiento cultural que recorre los ritmos del mundo para establecer un programa acorde a las miles de actividades que se ofrecen en nuestras tres sedes, porque los protagonistas del festival son voceros de identidades, representantes de cosmovisiones y practicantes excepcionales de sus ámbitos creativos. 400 voluntarios que vinieron, que viven durante Cumbre Tajín, vivieron una experiencia única de interculturalidad, servicio, aprendizaje, profesionalización, sensibilización y reconocimiento respetuoso de las múltiples identidades. Todos los voluntarios tienen nivel de licenciatura, algunos poseen maestría y doctorado. Vinieron de países como Francia, España, Alemania, Argentina, Colombia, Guatemala, Estados Unidos y 28 estados mexicanos. Ellos vinieron por su propio gusto, los extranjeros los pagaron su propio avión y vinieron a darse su servicio al festival. Nosotros tenemos una prueba que se llama INSI, es una prueba importada de Canadá, que tiene como cumple con todas las regulaciones sanitarias en el país. Esa prueba pues tiene un costo de $8, y bueno, es el insumo principal que estamos poniendo acá. Aparte de eso, bueno, nosotros cubrimos todo el transporte del personal, el hotel del personal, pues algunas de las comidas. Entonces, como todos los gastos operativos, todo el personal voluntario es convocado por nosotros. Todo este material que tú ves, que tiene incluso el gobierno, el logo del gobierno, es material que produjimos nosotros con nuestros recursos. Nosotros estamos muy interesados en hacer este trabajo y estamos muy interesados en que la gente, bueno, que el tema de estigma y discriminación se pueda combatir, se pueda trabajar, y espacios como estos son los que nos pueden ayudar a eso, ¿no? Yo creo que si vemos este tema en un espacio de esas características, la gente puede familiarizarse mucho más con ello, ¿no? Y podemos empezar a hablar de qué se trata, de qué va, porque finalmente estamos aquí para nosotros, para apoyar a que se cumpla un derecho de los ciudadanos, que es el derecho a la información y el derecho a la salud. ¿Cuánto llevan invertido ahorita en lo que está? Tenemos invertido más de 100 mil pesos. No te puedo decir el monto exacto, pero sé que son más de 100 mil pesos entre el grupo multisectorial y AHFM.